Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa llamado Ya me choreaste. Con ustedes los mismos de siempre, tanto Salvador como Diego. Y pues bueno, el día de hoy vamos a estar de nuevo en esta nueva localidad, o la localidad de siempre, que viene siendo la universidad. Antes de empezar con los temas de los cuales he estado viendo aquí, ¿cómo has estado, Salvador? Cuéntanos, ¿cómo te ha ido en esta semana? ¿Qué tal te fue en la evaluación del inglés? ¿Pasaste, no pasaste? ¿Reprobaste, no reprobaste? ¿Te vas a quedar otro año? ¿Vas a ser un dinosaurio? ¿Qué es lo que va a pasar contigo? No, pues reprobé. Ah, no es cierto. No, sí pasé. Sí, pues el profe dijo que iba a tener la calificación desde el domingo, creo. Entonces, pues revisé y ya salió que la había aprobado. Entonces, eso quiere decir que ya, de hecho, o sea, de que eres, no me hubiera, de que eres positivo. Sí. Ante COVID. De que sí pasé y pues si no, no me hubiera inscrito al siguiente curso. Entonces ya. Ya nada más te falta uno. Uno y se acaba esto. ¿Y cuándo lo vas a volver a empezar? Empiezo el martes que viene, si no me falla la memoria. Entonces. El martes. Es creo 16, no sé por qué empieza el martes y no el lunes, pero bueno, eso es cosa de la universidad. Porque el lunes no hay clases, güey. Es día de la Virgencita. ¿El día de la Virgen? Sí, güey. Venía de la Asunción. Ah, de la Asunción. Ajá. Ah, okay. Por eso no hay clases los lunes. Las escuelas, qué chido que no trabajen, gracias a los religiosos, a los santos, a los laicos. Sí. Pues no tienen clases. Ah, bueno. Fregado porque sí voy el lunes a trabajar. Oh. Hasta el día de mañana voy a trabajar, güey, el sábado. Así que pues sí, voy a trabajar. Medio turno, ¿no? De 9 a 2. Ah, sí. Vamos a hacer, güey, un ratillo ahí al trabajo. Sí, y nada, pues hasta eso. Bueno, la semana, pues, ¿qué te puedo decir? Estresante en un sentido normal, como lo mencionabas creo la semana pasada. O sea, es en un sentido estresante, no es agobiante ni nada, pero son gajes del oficio, ¿no? Entonces, de hecho, hoy conversaba con un chavo que está ahí en el agropecuario también y me preguntó que cuántos años tenía trabajando. Bueno, primero me preguntó que si desde que había empezado con mi papá a trabajar, le dije sí. Y dijo, ¿a cuánto empezaste? Le dije, no, pues yo empecé en el 2011 y se sacó de pedo. Porque él contó y llevaba 6 años más o menos. Patrocina Starbucks. Caímos en el consumo, perdón. Pero sí, te digo, todo tranqui en esta semana. ¿Tú cómo has estado? Yo he estado bien, yo he estado tranqui. Hasta eso no es tan complicada fue mi semana. Al contrario, yo creo que fue una semana muy tranquila, muy relajante, de la cual no me complicó la existencia. O sea, mi existencia ya está complicada desde que... Nacimiento. Desde que nací. Solamente que pues esta semana pues me la he pasado un poco tranquila. Okay. Así que pues para mí esta semana está chida. Entonces, ¿qué nos va a patrocinar? Patrocina un Starbucks. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. Ya no quiero trabajar. Ya quiero ser una mujer de las gomas. Un influencer. O un influencer. Así que Starbucks, yo te amo mucho. No te creas nada del capitalismo. Viva el capitalismo. Viva el tío Sam. Tío Sam. Si es café mexicano, pero la marca es estadounidense. No, hasta eso está muy bueno el Starbucks. O sea, vaya, la marca es la que tiene como el pinche renombre del capitalismo. Pero en sí, el café es muy bueno, la verdad. El café pues, tiene como que ese saborcito. Para cafés, como que la punta del cielo y el Starbucks, ay, más o menos. He estado tomando así cafés como que voy a un pinche, ¿cómo se llama? A una pinche cafetería, pido un café y digo, oh, este café sabe bien, pinche, desabrido. Muy no sabe muy amargo. Okay. A mí me encantan los pinches cafés amargos, no le pongo ni azúcar, no le pongo nada así como va, desde salido del pinche grano. Okay. Y es lo interesante, por eso me gustó, hasta eso me gustó el Starbucks, lo voy a comprar, recomendable. Recomendable por si les gusta el café, pero pues bueno, mucho pinche comercial. El podcast del día de hoy, por lo visto vamos a estar tocando los temas que ya habíamos tocado anteriormente, pero ahora vamos a estarlos percibiendo desde nuestros dos puntos de vista, del de tanto Salvador como el mío.
Vaya, son temas en los cuales yo digo, ah, su pinche madre, ya ni me acordaba de esos temas que habíamos estado mencionando. Y vaya, son muchos, sinceramente, son demasiados los temas que se han estado hablando en estos podcasts. La verdad, este tema o estos temas de los cuales hemos estado dialogando me han abierto mucho, pues, como la duda sobre el pensamiento, sobre todo lo que piensan las demás personas, que pues vaya, no somos nosotros. Entonces, ¿cómo te gustaría empezar este podcast, Salvador? Cuéntanos. Bueno, primero que nada, decir que en este caso estábamos Diego y yo, porque en esta ocasión no han invitado. La vez pasada agradecemos a todas las personas que hayan visto el video, porque realmente se trata un tema que, pues, a ambos, yo creo que puedo hablar por los dos, que es un tema bastante complejo de aterrizar, e incluso a los dos nos daba como cierto miedillo a volverlo a agarrar, volverlo a abordar. Pero agradecemos a los que hayan visto los clips y los videos, porque obviamente, de nuevo, el tema no es fácil como de agarrarlo, como de tratar de hablar sobre él. Entonces agradecemos eso. Y tal cual, o sea, Diego, todos estos temas, le decía yo en la semana que, ¿por qué no hablar de...? Podría tomarse estos temas como un recuento de todo lo que hemos estado hablando en alguno que otro podcast, ¿no? O algún resumen de lo que podría ser en ideas simples. Lo que les vamos a traer en esta ocasión, pues, es como un poquito diferente a lo que hemos estado platicando. Vamos a platicar sobre, pues, prejuicios o estereotipos que se tienen al respecto sobre... o ideas en general que consideramos podrían cuestionarse e incluso que ya no deberían tener validez, ¿no? Actualmente. Y que a lo mejor pueden seguir teniendo esa, pues, esa temporalidad, o sea, siguen estando vigentes, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras tú agarrar uno y al azar. Sí, o no, al azar, ¿no? Sí, al azar, chingue su entonces, madre. Vamos a ver qué platicamos. Aquí, mejor. Antes de agarrarlos, quiero que quede claro que los dos, no somos expertos en nada, pero sí somos buenos para andar criticando y cuestionando las cosas. Entonces, quiero que todo esto lo tomen como una forma de aprender sobre sobre las ideas que a lo mejor ustedes dicen, ¿por qué lo dicen? ¿A poco sigue teniendo vigencia eso? ¿Quién piensa eso? Pues todas estas ideas siguen teniendo vigencia actualmente. Entonces, ¿qué toca, Diego? Es que me gustaron dos, ¿sí?, por los cuales empezaría. Vamos a empezar con que todos los filósofos son ateos. Okay. Vamos a empezar con ese tema. Me interesó ese tema acerca de que si todos los filósofos son ateos. Yo creo que empezamos un poquillo medio bruscos en el tema de que si todos los filósofos son ateos. Una de las preguntas que me gustaría hacerte, Salvador, ¿eres ateo? Agnóstico. ¿Eres agnóstico? ¿Antes habías creído en un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, todo lo visible y invisible. Sí. ¿Y qué te hizo separarte de eso? En primer semestre, tal cual, pues, tú lo sabrás, hay una materia que se llama filosofía de la religión, o nos dieron filosofía de la religión. Entonces, en esa materia... Ahorita estaba platicando con un profe, del cual nos estuvo dando la carrera de filosofía. A mí me impartió historia de la filosofía, o seminario de la filosofía, uno. Y después me estuvo impartiendo ética aplicadas 1 y 2. Ahorita con, perdóname, estaba platicando con el profe y ya el plan de carrera o el plan de la carrera de filosofía ya cambió totalmente. Sí. Ahorita estaba leyendo el plan de carrera y estaba leyendo las materias del primer semestre y se llama, ¿cómo se llama? Antropología de la hermenéutica acerca de la filosofía. Yo me quedé, bien rimbombante, ¿verdad? Bien rimbombante ese nombre. A mí me pareció así que dije, vaya, si el título estuviese en un libro, sí te lo leería. Así te lo compro. Así te lo compro. Incluso si es de Purúa. Obviamente, como que los nombres los hacen un poco más llamativos para que la gente... Sí, para que llamen la atención. Ajá, y vaya, estuve ahí platicando un rato con el profe y se me acercó, pasaron los jóvenes, o sea, pasaron los de nuevo ingreso y yo dije, cabrón, ¿a poco así estábamos? Es lo que le decía ahorita a Diego, yo tuve la oportunidad de entrar a una clase, vine aquí a la universidad a hacer un trámite y estaba en una clase de pensamiento crítico, ¿sí?
Era la segunda hora, no, segundo día o el lunes o el martes, no me acuerdo bien, pero el chiste es que entré y pues sí se ve esa llamarada de que todos quieren, o sea, no todos quieren participar, pero se ve que una gran mayoría intenta hacer el esfuerzo por participar, ¿sabes? Como que se nota ese interés. Obviamente ves algunos que no están como tan atentos a la clase, otros que ya se hacen los grupitos, lo normal, ¿no? Pero tu sí. Grupo, mi grupo, exacto, así, sí, güey. sí, o sea, es a lo que voy, o sea, nosotros ya desde este punto ya no podemos decir o como encasillar de que nah, pinches morros mecos o esas cosas, ¿no? Nah, yo sí. Ven, vamos a tratar de desprender eso. No, a lo que voy es que nosotros pues ya, o sea, pasamos por eso, ¿no? Pasamos por esa fase. Entonces, ahorita lo que le decía a Diego es que respecto al grupo, ojalá traigan ese interés que han tenido, pues, tu grupo, el mío, o sea, cada generación tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido nosotros no, bueno, para no decir si está bien o mal. O sea, y ahí te va, güey, y yo creo que desde ahí se empieza con un prejuicio acerca del entorno del filósofo. Por ejemplo, estaban unas personas sentadas en el pasto y el profe me apuntó, me dijo, allá están los de filosofía, y yo dije, cabrón, los de filosofía se ven muy fresas. Y se ven muy fresas. Dije, yo pensé que eran los que estaban sentados. Nada más que cuando ya empezaron a salir del salón, porque estaban en otra clase, estaban en una clase de ética, empezaron a salir del salón. Yo me quedé así como cara de, cabrón. O son los que están sentados, o son los que acaban de salir. Y ya cuando se empezaron a acercar con el profe, dije, cabrón, sí, son los que obviamente son los que estaban adentro. Obviamente está como que ese prejuicio por la forma de vestir, sí, por la forma de andar, por la forma de platicar. O sea, es como que ya se va transformando y vas diciendo, son estereotipos, ajá, sí. Ese güey se va acercando a la filosofía. Lo más seguro que ese güey es como que ateo, o ese güey nos va a cuestionar todo. Y vaya, no considero que todos sean ateos, no. En mi salón considero que había, no, en sí pues no creían en Dios, pero nos manteníamos como en una parte agnóstica. De igual manera, en un punto yo empecé a acercarme como al ateísmo, pero recordé de que dije, no, la verdad es que yo no puedo ser ateo por lo mismo de que no tengo razones para negar la existencia de Dios. O sea, si no tengo como las suficientes razones. Aunque estuve leyendo el libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Aquí va a aparecer el libro. ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell. Recomendado. Es muy buen libro. Empieza como que esta discusión acerca de por qué no eres una persona cristiana. El cristiano tiene que seguir ciertos parámetros. Si no sigues estos ciertos parámetros, por lo tanto, pues considero que no eres cristiano. Y de todos modos, Russell ahí pone como que esta parte de decir, pues es que yo tampoco soy ateo. Me consideraría agnóstico en tal caso. Y la verdad es que yo también en un punto me considero agnóstico, o en su gran mayoría de los, es que ahí te va, los filósofos, si nos remontamos hasta tiempos de la antigüedad, los filósofos nunca han sido ateos. Nunca han sido ateos. Uno que otro podemos decirlo que ha sido ateo así, verdad, en verdad. Pero uno que otro así muy repentino. Por lo mismo de que Platón, Sócrates, Aristóteles. No sé. Naturalista, pero. Naturalista. O sea, sí, como por ejemplo lo que viene siendo Spinoza, Leibniz, Descartes, ¿qué más? ¿Cómo se llama? San Agustín, Tomás de Aquino, hasta Schopenhauer, Nietzsche, pues no creía en Dios, pero creía en un superhombre. Y es como que el idealizar a alguien en el cual se tiene que llegar a una perfección. Vaya, yo me estoy metiendo en pedos, obviamente, pero considero que no todos se considerarían o todos se tomarían como ateos. Sinceramente, hay muchos filósofos que creen en la religión, creen en una divinidad. Y no chocan. Y no chocan en cierto sentido porque hay acomodaciones ad hoc. Hay acomodaciones ad hoc. Considero que lo que pudo hacer Descartes
y va, pudo ser un poco más innovador en el sentido de que pudo ser mejor argumentación si no hubiera metido como que la existencia de Dios, pero obviamente su entorno social lo necesitaba de que, ¿a qué me tienes que poner a Dios? Porque si no me metes a Dios, pues puedes arder en los infiernos y obviamente te lo vamos a hacer saber aquí en la tierra. No, pregúntenle a Giordano. O por ejemplo Giordano también. Giordano o... creía, y este, ¿cómo se llama? Galileo, Galileo también, pero, o sea, sus estudios, o sea, dado el entorno que estaba dándose en ese momento, la época, como que estaban avanzando y ellos querían seguir avanzando y eso iba en contra de lo que estaba ya pregonando la iglesia en ese momento, ¿no? O sea, como decían, la iglesia decía una cosa y ellos decían otra respecto a la tierra y cómo estaba conformada, entonces eso fue como chocando, chocando, chocando hasta que hubo un momento en el que ya no pudieron embonar y pues ya saben lo que a Galileo le tocó, retráctate o te mueres. Galileo se retracta, pero este, pues, ya sabía, ya tenía escondido su manuscrito que iba a publicar. Y lo publica, creo que después, ¿no? O sea, fallece y se publica, ya como póstumamente. Giordano, no, Giordano no se arrepintió, Giordano no se retractó, a él lo quemaron, ¿sí? A él lo quemaron como lo era todavía en ese momento, ¿no? Entonces, como que chocan, o sea, sí, pues hay algunas teorías o postulados que se acomodan respecto a las creencias de cada quien, pero pues hay Descartes, como decías, es uno de los filósofos que intentó, como de lo racional, pues, combinar lo racional con, pues, no con lo religioso, sino con las creencias de cada quien, pero, pues, obviamente tapas el hueco que estaba haciéndose tan grande con aquí está Dios, ¿no? Entonces, sí, creo que un prejuicio que se tiene bastante es que todos los filósofos son ateos, o la gran mayoría, ¿no? Pero, ahorita que mencionabas, este, yo era creyente, o sea, como ferviente, así chido, como hasta segundo, o sea, en primer semestre esta materia que te digo, filosofía de la religión, como que empieza a poner el dedo en la llaga, ¿sabes? De cuestionar las cosas que ya estaban dadas por la religión, las creencias que había. Después llega segundo semestre y entra Nietzsche, ya lo mencionabas, y nos dejan leer el Anticristo. De hecho, toda esa materia fue leer a puros autores que se consideraban ateos. Ahí yo leía Bertrand Russell, porque no soy cristiano, leí el de el Anticristo de Nietzsche. Leí a Paul Lafargue de El Derecho a la Pereza, que hablaba también como cuestionando esta idea del capitalismo y del trabajo, ¿no? Y todo eso. Entonces, como que toda esa materia fue como para plantearte, creo que también leía a este otro autor, ay, no me acuerdo cómo, Tratado de Ateología se llama, no me acuerdo quién es el autor, ahí se los pondré, este, pero también, o sea, como hablando de todas estas perspectivas, porque decía el profesor, pues es que ya conocen todo el lado como de la religión, de las creencias y todo eso, ahora quiero que conozcan el otro lado, ¿sí? Del ateísmo, de cómo, de ese otro lado, como ambos extremos, ¿sabes? Porque tenemos que reconocer, no sé qué piensas tú, que tanto el ateísmo como el ser creyente de esos acá machines son dos extremos, ¿sabes? Es como negar toda posibilidad de una creencia divina y este, favorecer esa creencia, ¿sabes? Y no sé si está en medio el agnosticismo, pero como que se queda en esa duda, ¿no? Por eso había mucha, hay siempre esa polémica, o sea, de que crees o no crees que hay un Dios, o no, puedes creer que hay un Dios, o no confían en la religión, por ejemplo. O sea, a mí lo que me hizo, considero agnóstico fue... ¿Tú eras creyente? Sí, yo también era creyente en un sentido, dije, pues vamos a decir que sí soy creyente, solamente que ahí va a estar la duda. O sea, sí, yo ahí la iba a mantener, no me iba a cerrar a nada. Cuando yo entré aquí en la carrera, yo ya había entrado con dudas, ya tenía un chingo de dudas, mis dudas siempre habían existido, y dije, ahí van a estar abiertas a cualquier posibilidad. Obviamente, si me dan argumentos a favor de la existencia de Dios, pues va, las tomo. Pero también si me dan argumentos en contra de la existencia de Dios, también. Pero a mí una de las cosas de las cuales me hizo considero agnóstico fue lo que se menciona con el budismo, se menciona con el Buda. Hay un texto llamado El Silencio de Buda, creo. Yo no sé, pero está en la biblioteca. Me lo chuté todo, es un pinche librote así, del cual te cuenta lo que el Buda reflexiona, lo que el Buda... Ah, el ateísmo del Buda se llama el ateísmo del Buda,
no sé cómo se llama la autora, ciencia cierta, pero es un pinche libro así, lo estuve leyendo. Está bien interesante porque ahí te dice, o sea, ¿qué necesidad tienes de andar creyendo en un Dios? Porque pues no lo necesitas. O sea, lo que tú necesitas viene siendo un desapego hacia todas las cosas, tanto materiales, hacia las personas, hacia todo lo que quieras desear. Entonces, no tienes que andar creyendo en un Dios solamente porque te están prometiendo que hay una divinidad o hay un cielo que te está esperando. No hay ninguna necesidad. Si en verdad es, Él te lo va a perdonar. Si no, pues no hay problema. Es como esta parte donde hasta, ¿cómo se llama? El argumento que plantea este, este Pascal. Si, ¿la apuesta? Ajá, la apuesta de Pascal. Si crees en Dios. Sí. O no crees en Dios, también. Sí. Entonces, como que lo que planteaba ese texto del Buda, creo que a mí me hizo un poco más hacia el agnosticismo. Y ahí, pues, a mí me surgía como otra duda sobre si en verdad el budismo era religión o era una parte filosófica. Y yo estaba concluyendo, mis conclusiones llegaban de que era parte más filosofía que parte religión. Obviamente el budismo ha estado modificándose con el tiempo. Si nos vamos al budismo principal, pues era el Buda, y el Buda decía: desapégate hasta de mí, en un sentido, cuando mis creencias o mis actos o mis enseñanzas ya no te sirvan, deséchalas, toma las que sean necesarias para ti. Si en verdad estas que te estoy enseñando no las agarras, no importa, no pasa nada, tú pásate a lo que es, lo puedas agarrar. Entonces, considero que desde ahí yo dije, va, no me voy a preocupar sobre nada, sobre si voy a ir al cielo, al infierno. La verdad, si Dios existe, está chido, si no, también está chido. A mí creo que no repercute en el ámbito moral. ¿Por qué? Porque pues, si nos ponemos en el pensamiento de Dios... Si nos ponemos en ese pensamiento de Dios, también para Dios somos insignificantes. O sea, si tu alma y mi alma, o tu vida y mi vida, somos insignificantes para Él, por lo mismo de que el universo es tan demasiado grande que pues para Dios no eres más que un pinche grano, un pinche átomo a su vez. Entonces, así que digamos, uy, a Dios le importó mucho. La verdad es que a Dios no le importa mucho, y por lo tanto también a mí no me tiene que preocupar si existe o no existe Dios. Entonces yo ando como que en esa parte, si existe, pues dale. Mientras que no haga lo que hizo con Sodoma y Gomorra, o con inundar las tierras, mira, a toda madre. No vengan plagas, ay perdón, la vacuna del mono. Y aparte, no sabemos si en verdad viene siendo el Dios verdadero, el Yahvé, o Jehová, o Elohim, o Jesús. No sabemos si en verdad sea el verdadero Él, solamente porque nuestras creencias están arraigadas a todo este ámbito, desde los griegos, romanos, judíos, todo eso pues nos llevó, somos, ¿cómo se llama? Eurocéntricos, en el sentido de que pues, nuestras creencias están guiadas hacia el cristianismo. Entonces no tenemos como que esa creencia de que puede ser ese Dios. Quizás es un pinche Dios de pulpo, como lo dicen los pinches textos. Puede ser un Dios bebé como el pinche Dioniso, no sabemos. La verdad es que no le reces a nadie. No le reces a nadie, no vivas por nadie, sino que nada más enfócate en hacer bien a todos los demás. Si Dios existe, qué chido, si no, también. Es lo que decía, veía en la publicación de una amiga, que decía que igual como que tenía ese confronte, ¿sabes? De ideas. Pero ella decía que se quedaba con el mensaje que parecía que se pregonaba a través de la figura de Jesucristo, ¿no? O sea, de hacer el bien a las personas y de quererlos a los demás, ¿no? O sea, de que respetar, pues, o sea, al final, como de hacerle bien a los demás y, o sea, y no atentar tampoco contra ti mismo, o sea, estar bien contigo mismo y estar bien con los demás, que es al final como el mensaje que deja Jesucristo, ¿no? Y bueno, yo en mi caso como que empecé a distanciarme de esto de la religión y de las creencias cuando me di cuenta que dentro de ese ámbito, o sea, dentro de la religión como que todo se daba por sentado y había muchas cosas que no se daban el tiempo para cuestionarse, ¿sabes?
como que había muchas figuras de poder o como que había mucho mandato de que no, se va a hacer esto y se hace esto. Y no había como lugar para el cuestionamiento, ¿sabes? Y siento que ahí fue donde choqué yo, porque dije, o sea, entrando, o sea, estaba como a mediados de segundo o tercer semestre, sí, después de haber leído este autor. Pero ahí es donde yo empecé a entrar en esta cuestión, o sea, más que duda fue como cuestionamiento de por qué no se cuestionan más, ¿sabes? O sea, por qué no alzan la voz, como podría ser lo que decía Nietzsche, ¿no? Del superhombre y todo eso. Pero yo sí me ponía como a pensar, ¿no? Y como que fueron muchas cosas también, como casualmente que se fueron acomodando respecto a esto, que al final dije, pues no está tan chido el ambiente como yo pensaba. Tal vez es que yo vivía cegado por este tipo de que no, pues todo se tiene que hacer por el bien. O sea, yo decía, pues todo lo que pasa es porque va a haber un bien después, ¿no? Pero me di cuenta que no, que al final es que siguen habiendo envidia, rencores, todo ese chismes, o sea, siguen habiendo ese tipo de cosas que se supone no deberían estar en un ambiente así. Pero más que eso fue por el hecho de decir, no te cuestionas nada, no pones en jaque ciertas cosas, no puedes ni siquiera decirle, no sé, al sacerdote, pero no estoy de acuerdo con esta... Sacerdotes. No estoy de acuerdo con eso, o sea al final es esto. Pero esta idea o este prejuicio de todos los filósofos son ateos, no es cierto. No es cierto. Mucho, o sea, la historia te va a decir todo lo contrario. Sí, no es que sea, o sea, no es una frase de autoridad, no apelamos a eso, sino que conforme pasa la historia te das cuenta que hubo filósofos de todo. Sí, hubo filósofos de todo. A mí uno de los filósofos que me encanta es Soren Kierkegaard, y Kierkegaard era muy creyente de Dios, muy creyente. Y vaya, para mí es uno de los filósofos que me encanta demasiado y lo respeto un chingo. Aunque haya creído en Dios, no hay problema. O sea, el sentido es que la cosa es de que aunque dudes, siempre que como que hay que mantener como esa pequeña posibilidad de la existencia. Una de las preguntas que te iba a hacer a ti, Salvador, es, ¿puedes creer de nuevo en la religión? O sea, ahorita que estás en un sentido diagnóstico, ¿te puedes otra vez acercar a la religión y puedes decir, sabes qué? Sí, tal vez, creo. ¿Qué necesitarías? Mira, creo que, bueno, hace unos meses fui otra vez a la iglesia, tenía un chingo que no iba, y me di cuenta... Feligreses. Me di cuenta que ya ahorita, no sé, o sea, como que la celebración de misa, ¿sabes? Bueno, para empezar, fui a una misa en la que yo participaba como coordinador, o sea, misa infantil, ¿sabes? Misa para niños. Me topé primero con que no había niños, ¿sí? No había niños, no había morrillos. Segunda, la gente, no había coro, apagadísima la misa. Y tercero, la gente igual estaba apagada, o sea, no había como ese dinamismo, ¿sabes? O sea, no era como ese coro cristiano, así de que aplaudes y la chingada, pero no había como esa energía, ¿sabes? Que antes se veía cuando, pues por lo menos yo estaba, ¿no? Antes de yo salirme. Y no digo por mí, sino porque yo cuando regresé, yo pensé que iba a estar todo igual. O sea, iba a estar la gente con esa energía, con todo eso, nada que ver. Todo y eso, exacto, eso me empezó, eso me tiró todavía más, porque dije, chale, o sea, está gacho y no había tanta gente tampoco. Eso me indica que la fe, pues está decayendo, o sea, el hecho de que creas parece que está decayendo. Igual, pues, también doy la posibilidad de que, pues, obviamente todavía la gente, o sea, tiene esta idea del COVID y no quiere salir y esas cosas, ¿no? Pero yo sí regresaría, o sea, yo ahorita como que traigo más el panorama de estoy abierto a posibilidades, así como no me cierro a nada, ¿sabes? Pero sí estaría muy canijo. Yo no regresaría en este momento. Yo hice una promesa de que yo regresaría a la iglesia. ¿Cuándo? ¿Sí? Sí. Si el sacerdote que está ahorita se iba. O sea, cuando él se fuera, yo iba a regresar. ¿Por qué? Porque ese sacerdote vino a cambiar muchas cosas. Okay. O sea, vino a cambiar el hecho de que es que es muy, era muy cerrado, ¿sabes? O sea, le proponías proyectos como para atraer a los chavos, a los jóvenes, o sea, lo que antes se hacía, ¿no? En grupos juveniles. Yo no quería eso. Yo quería hacer como una especie de club de teatro, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo pensaba en ese momento que los jóvenes que estaban ahí no tenían suficientes actividades como para que se sintieran dentro de la iglesia, ¿sabes? O sea, como que iban a los ejercicios y todo eso, pero hasta ahí, o sea, era catecismo otra vez, ¿sí?
y yo lo que quería era darle la chance de como, no sobresalir, sino como darse a conocer ahí en el barrio, ahí en la sociedad, con actividades así, con actividades de teatro, actuación, esas cosas. Digo, yo no sé tanto, pero yo había hecho cosas así relacionadas con pastorelas y todo eso, entonces yo dije, pues yo podía coordinar eso, ¿no? O sea, incluso si me decían, pues con un adulto más, igual, o sea, yo no había bronca con eso. Pero el sacerdote se mostró como muy reacio a eso, o sea, como que él ya tenía sus planes y como no, o sea, y me dijo lo de siempre, no, luego vemos y que no sé qué. Entonces, como que fue cambiando todos los planes, que incluso los anteriores sacerdotes a él, sí me dejaban, sí me daban permiso, o sea, los sacerdotes anteriores sí me daban chance, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo guiones de pastorelas, que fue donde empecé a acercarme más a escribir y todo eso, me leían los guiones y me decían, luz verde, dale. Y así, o sea, como que había esa confianza, ¿sabes? Y este sacerdote como que vi que todo lo quería como de él para los demás, ¿sabes? Y todo es así. Entonces en ese momento también como que se parte esa confianza de decir, pues entonces el sacerdote no es como esa figura de Jesucristo, ¿sabes? Esa representación de que agarre confianza y que le tenga confianza a los demás, no. Entonces yo dije, en cuanto él se vaya, yo regreso, ¿sí? Solo así. Y si vuelve a tocar lo mismo, entonces ahí sí digo definitivamente adiós, adiós a la religión. Porque ahorita como que estoy, te digo otra vez, en ese punto de, sí, estoy en esa duda, pero no estoy cerrado a regresar. Porque al final era ayudar, o sea, era ayudar porque a mí me nacía ayudar, ¿sí? Que eso fue una de las cosas que se me quedó siempre. Si yo podía ayudar, si había mis posibilidades de ayudar, ayudaba. Si no, pues no. Y hubo muchas veces que hubo pleitos por ello, porque me decían, no, es que te portas muy sangrón y que no. Pues, es que digo, pues al final entendí lo que una vez una muchacha me dijo, que si a ti te nace ayudar, no tienes por qué sentirte obligado a hacer cosas que no quisieras, o sea, por ejemplo, estar tan tarde, estas cosas, o sea, por poner un ejemplo. Entonces, como cerrando esto, sí regresaría, pero con esa condición nada más, ¿sí? No sé cuántos años vayan a pasar, pero es como con esa condición, ¿sabes? Yo en sí, igual manera, no me cierro, la verdad es que no me cerraría a nada, la verdad. Pero ahorita, yo no regresaría a la religión. O sea, si el catolicismo, ok. No. O sea, no es por acá mal pedo ni nada, pero la verdad es que no regresaría a la religión. Yo me mantendría en esa postura de decir, si existe, chido, si no existe, también, qué chido. La verdad, yo no necesitaría de alguna religión para poder ser una persona moral, porque no, cuando hablamos sobre la religión, tenemos que hablar sobre moral necesariamente, o éticas necesariamente, por lo mismo de que siempre se enfoca como que la religión con la moral. La verdad es que no necesito de la religión, no necesito sobre que creer en un dios, Yahvé, o ¿cómo se llama el otro compa? No necesito hablar sobre eso, sino que meramente creería en un dios. Como que de igual manera estoy en la postura de sí, estoy un poco más que sí y un poco que no, pero en un dios no religioso, o sea, sino un dios con cara, con cuerpo, con moral, obviamente con moral, con sentido de decir, ah, tú eres bueno, tú eres malo, nada de eso creería, sino creería más como un dios natural. Okay. Sino que un dios. Ah, ok, un dios como el de Spinoza. Ah, como un dios de Spinoza, como un dios de Einstein, bueno, de Spinoza en sí. Sino que un dios natural, un dios del decir, güey, sí, tú no tienes moral, tú no tienes nada, sino que eres el todo. Ajá. Nada más así. No hay cielo, no hay infierno, no hay buenos, no hay almas, no hay ángeles, no hay nadie. Nadie más que la propia naturaleza. Y en la propia naturaleza nos vamos a estar muriendo. Y es algo de lo cual pues empieza como un otro tema. ¿La ciencia puede estar adentrado a la religión o los religiosos con la ciencia? A mí sí se me hace como que a la vez complicado, porque cuando se está en la ciencia, pues partes de la propia naturaleza. O sea, se partes de lo que se ve. O sea, se lo fáctico. Pero de repente las cosas se ponen un poco complicadas, que es lo que pasó con Newton. Newton terminó diciendo sobre que Dios existía, sobre que lo único de lo cual podemos percibir hasta un punto viene siendo Dios.
Y es como decir, ¿era necesario eso de hablar acerca de Dios cuando me estás dando un pinche tratado tan interesante y el límite viene siendo Dios? La cosa es que podemos hacer un poco más con la ciencia sin poner la religión. Obviamente tenemos límites. Obviamente hay una pared de la cual dices, ¿sabes qué? Es que tú ya no puedes pasar de aquí, tú ya no puedes pasar de aquí. Y es ahí donde metemos como que esta palabra, es que ya está atrás de la pared, atrás del otro lado está Dios. Es ahí donde metemos como que estos símbolos o estos ritos o todas estas creencias que tenemos establecidas. Lo mismo, no culpo a estas personas por decir que del otro lado está Dios o el Dios es nuestro límite. Por lo mismo, de que todo el ámbito exterior que existe en ellos, pues viene siendo religioso. Obviamente, necesariamente tenían que meter a Dios. Necesariamente tenían que abordar la existencia de una divinidad de la cual si no la tocas te puede castigar. La verdad es que no, pero creo de que Dios en un sentido o la religión con la ciencia no es tan necesario. Obviamente ha habido, ¿cómo se llama? Religiosos de los cuales han estado en la ciencia, como por ejemplo el que, ¿cómo se llama? El sacerdote que Ah, sí. habló sobre la teoría del Big Bang. Sí, ahorita te digo. Obviamente, imagínate un sacerdote hablando sobre la teoría del Big Bang, el cual es en contra de lo que se habla en la... George Lemaître. George Lemaître, Sí. sobre lo que habla sobre la creación de Dios. Obviamente la Biblia nos habla sobre Adán y Eva, pero hasta ahí mismo lo dice. Ahí mismo lo dice. Solamente son metáforas sobre cómo se desarrolló la historia del mundo. Obviamente, este compa que nos habla sobre la teoría del Big Bang es como decir, vaya, un religioso está Sacerdote. metiendo, ajá, un Sí, sacerdote. al final es eso, ¿no? De decir, o sea, como que en este tema, ya pasando por, antes, todos los filósofos son ateos, ne, quítense ese velo de la cabeza. O sea, puedes creer en Dios y aún así estudiar filosofía o ser filósofo. O estar sesgado. O estar sesgado, ¿sí? Pero lo importante aquí es someter a duda lo que crees, ¿sí? Lo que hizo Descartes, ¿sí? Y pues en cierta medida, siempre poner como esa antesala, está esto y está esto. Qué es lo que prefiero o cómo puedo combinarlo para que yo resulte en una fundamentación mejor de mis creencias, ¿sabes? Ahora, con lo de ciencia y religión, siempre se ha creído que están peleadas la ciencia y la religión, siempre. Y ahorita mencionando, no están peleadas, es que simplemente sus campos de estudio o a lo que se refiere cada quien es muy diferente, ¿sabes? Como lo que pone ¿cómo se llama? Pinche Tomás de Aquino en la Suma Suma Teológica. O teológica. sea, sí, su libro está interesante, la verdad, porque tiene cosas de las que agarra de Aristóteles, se copia de Aristóteles, obviamente se copia. Ey, San Tomás de Agustín. Aquino, fuck you. Agustín de San Hipona, Agustín. fuck you. Lo acomoda con el cristianismo, o sea, es prácticamente la ética nicomaquia, pero religiosa. Y es la metafísica, La obviamente es metafísica la también. metafísica de Aristóteles en la Suma Teológica con vas. Así que, Tomás de Aquino, chingas a 20 por no citar a Aristóteles. Eso está gacho. Nah, pues sí lo citó, No, 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 güey, eso está gacho cuando no te citan o cuando no pones fuentes. Eso está gacho, nunca lo hagan. pero. Plagio. Sí, chingo de copias. Obviamente la copia luego se ve ahí. Entonces, lo que trata Tomás de Aquino estaba muy interesante. Solamente que de repente, como lo menciona Salvador, que los temas pues no son iguales. O sea, la ciencia habla sobre una cosa, la religión habla sobre otra, y uno de los temas de la religión viene siendo, ¿los ángeles tienen sexo? O sea, ¿son hombres o ¿O son qué piensan los mujeres? ángeles? Exactamente, y es como de, cabrón, cabrón, ¿Cuál te fumas? puedes utilizar tu mente para mejores cosas, cabrón. O sea, ¿los ángeles qué, güey? Bueno, Son es que ellos. lo estamos viendo desde un ámbito
un ámbito agnóstico, un ámbito de prejuicios, sinceramente. Sí. Sí. Pero vaya, para la época era para innovador, la época, ¿no? O sea, decirle a las personas que no leían, que no estudiaban. A San Agustín, que dijo que él ya sabía hablar desde que nació, nada más que no se mostraba, en, como que se fue mostrando, ¿no? Los símbolos o algo así, decir que él ya sabía lo que a lo que iba. O sea, es lo que te digo, por eso te digo, eso era innovador para sus tiempos, porque obviamente las personas no leían, no estudiaban, y no es, o sea, sí es malo eso, pero no es porque yo esté de prejuicioso, sino porque meramente era lo que pasaba. Entonces yo decía, Bernie. No, obviamente desde mi prejuicio, Bernie, porque estos güeyes se preguntaban sobre eso. Ay, Tomás de Aquino obviamente no le quitó su inteligencia. Lo más seguro, no, que el güey, lo más seguro que el güey leía un chingo. Eso tenía, no podemos desmentir. Obviamente, pero de repente eran como temas de decir, güey, pudiste investigar cosas más chingonas que preguntarte, ejemplo, sobre si los ángeles tenían sexo. A ver, Roy, dicen que uno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos era, tradujo Aristóteles a su idioma, y lo tradujo para, o sea, como para poder entender, o sea, que trascendiera, ¿no? Porque en ese momento pues estaba traducido otro idioma al texto de Aristóteles y todo eso. Y es como ese tipo también de cosas, ¿no? O sea, al final como que va trascendiendo respecto a las utilizaciones de ese momento. Ahorita, pues no te podría decir que como que está en boga, porque realmente son muchos temas que ya han quedado como del pasado al presente hoy en día. O sea, siguen tocándose muchos temas, pero respecto a esto de ciencia y religión, o sea, el agua y el aceite, parece que, otra vez, no es que estén peleadas, ¿no? Es que simplemente, o sea, la religión, la fe, todo lo que tiene que ver con eso se va por un camino y la ciencia se va por otro. Se va por el sentido del sentimiento y otro se va por el sentido de la razón. Lo emocional, lo racional. ¿Qué? O sea, hay que decir que la ciencia también se equivoca. O sea, no podemos, porque hay gente que no hay que ser cientificista. Exacto, no podemos caer en eso, porque sería como creer en la ciencia y no puede ser una creencia igual que la fe en la religión. O sea, la ciencia no es una religión, ¿sí? Dogma. No es un dogma. O sea, la ciencia es algo que es un conjunto de, pues, de tratados, de teorías, de hipótesis, de todo esto, y de alguna forma eso ha dado el pie a la evolución humana, al progreso en cierta medida, sí, pero también está hecho por humanos y se equivoca, ¿sí? No podemos descartar eso y no podemos decir, es que la ciencia, si lo dice la ciencia, como luego se predica, ¿no? Quiere decir que sea verdad. Exacto, o sea, no es cierto, y tampoco podemos encasillar que la religión, todo lo que diga es falso, no, o sea, obviamente, pues, hay cosas que, o sea, dices, no puedes tapar eso con un dedo, o sea, no puedes tapar que en la religión, o sea, haya casos de pedofilia, de que haya masacres, de que haya todas esas cosas en nombre de la religión, como la Santísima Inquisición, como la Santísima, hijo de Dios. O sea, llamado así, y incluso que cuando quemaron a Giordano Bruno, que pasaron tantos años y el Papa, no me acuerdo quién, el Papa Juan Pablo II o el Papa Benedicto. Juan Pablo II, güey. No, uno de ellos dos se disculpó por ese acto. O sea, fíjate cuánto tiempo pasó para que se disculpara, ¿sí? O sea, como disculpándose y diciendo, nosotros como que queremos quedar bien, ¿no? O sea, pero otra vez, no podemos caer en este dogma tanto en religión como en la ciencia. La ciencia no dice no, no porque la ciencia diga, porque la ciencia ha dicho no. No es cierto, y tampoco se crean de eso, porque muchas veces son fake news o son noticias amarillistas. Exactamente, como por ejemplo el otro tema del cual podemos abordar viene siendo lo de las vacunas causan autismo. Sí. Obviamente hay un chingo de desinformación, como lo que menciona El Salvador acerca de las fake news, porque piensan que por medio de la ciencia las personas están creando cosas para podernos controlar. O sea, sí, cabrón, estás controlado desde que naces, cabrón. Desde que naces te ponen un pinche número con un registro como pinche vaca, solamente que no te lo ponen en el cuerpo, sino que te van marcando poco a poco con algo que se llaman pinches huellas. Desde ahí estás marcado. Por lo tanto, no considero de que las pinches vacunas de las cuales hemos estado poniéndonos a cada rato, ya vamos en la tercera, nos vayan a causar autismo. Autismo tienes, cabrón. No, agradezcanme, fíjense, para que vean hasta dónde puede llegar a ser como falseada el hecho de que una teoría, una hipótesis o lo que diga un científico puede ser falseado, como lo decía el buen Karl Popper. Si no se puede falsear, es que
no jala la teoría. La teoría, de hecho, no jala, no funciona, ¿sí? Andrew Wakefield fue el hijo de perra que dijo que las vacunas producían autismo. Él fue un médico, bueno, un ex médico, porque se le retiró la licencia después de que se descubrió que era totalmente incorrecta esta aseveración, que de hecho fue una aseveración que la gente creyó y por la cual donó, porque dijeron, no, pues si estamos pagándole al gobierno, estamos pagando farmacéuticas que cobran un chingo de dinero por las vacunas y que la chingada, pues hay que dejar de hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si al final no están solucionando las cosas, pues no tiene caso pagarlas. Hay un capítulo de Dr. House muy chido en el que una madre, una mamá, lleva a su hija, a su bebé con él, y resulta que como que tiene algo la bebé, y entonces el doctor le dice que si le ha dado leche, si la ha estado alimentando bien, ¿no? Y le dice, ¿no? Bueno, le ha dicho que nomás le ha dado leche materna y hasta ahí, que las vacunas no se las ha puesto. Entonces ahí es cuando Dr. House como que para el oído y dice, ah, caray, no le has puesto, o sea, se queda pensando, ¿no? Y le empieza a decir que si hubiera más padres como ella, que dijera, no, pues dejan morir a sus hijos para demostrar, de hecho, la aseveración de que las vacunas son nocivas para la gente, dice, no, pues sería bien millonaria usted, dice, sería millonaria en todas las personas a las que le sigue creyendo esas cosas. Porque al final, pues, si una vacuna de, ¿qué dice? Una vacuna de $20, ¿sí? No, de $4 o algo así, dice. O sea, una vacuna mínimamente, o sea, muy, muy bajo, a muy bajo costo. Dice, contra pagar. Dice, ¿sabe cuál es otro negocio muy chido que mucha gente no ha ponido en cuestionamiento? Dice, los ataúdes de bebé. Dice, los ataúdes de bebé son muy, muy interesantes. Dice, porque les ponen terciopelo y la chingada. O sea, como diciéndole, usted está llevando a su hija a la muerte. ¿Por qué? Por su estupidez de creer que las vacunas no jalan. Obviamente aquí, como un sentido, hay cosas de las cuales sí debemos de poner prejuicio, un prejuicio sobre temas de los cuales nos han demostrado de que se funcionan o no funcionan. Ahí esta parte donde las personas dicen, es que las vacunas te causan autismo, es que yo no vacuné a mis hijos porque las vacunas hacen mal, más peor que si no los vacunas. Vaya, ahí sí es donde yo considero que sí debes de decir, ¿sabes qué? Esto está mal, ching. Ahí es donde el prejuicio tiene que existir. Hay cosas de las cuales, va, las podemos solventar, las podemos quitar, como decir, vaya, no todos los filósofos son religiosos o son ateos. Vaya, yo considero que son temas de los cuales pues no pueden afectar a nadie, no afectan a nadie. Si un pinche mocoso no cree, pues no hay pedo, todo chido. O sobre si la religión y el ateísmo, la religión y la ciencia están peleadas, también, sí, las podemos pasar. Pero esto donde te están diciendo de que las vacunas causan autismo, ahí es como de decir, vergas, no, güey, no. Al contrario, o sea, está chida tu opinión, no, pero no la puedo respetar, güey. No la puedo respetar por lo mismo de que estás afectando a otra persona. A otra persona de la cual todavía que decides que nazca, no la quieras vacunar sabiendo de que ya hay comprobación de que si no la vacunas se te va a morir así. Sí, porque al final en ese de Dr. House, o sea, ya cuando le explica todo, o sea, cuando le hace ver que en realidad es una equivocación que no le ponga las vacunas y todo esto, le dice la muchacha, pues ¿qué tiene? Dice, pues tiene gripa porque no le puso la vacuna, la gripa esa que nos ponen al inicio, ¿no? La triple, creo que es la que dice este güey, la vacuna triple vírica, que esa es la que supuestamente este vato decía que era la que causaba el autismo, ¿no? Entonces es como ese choque entre una persona, o sea, entre esto de la ciencia y la religión, o sea, al final vamos a este mismo choque otra vez de que Es que ni ya religión es, compa. Obviamente hay personas de las cuales también son como las religiosas. Hay religiones que prohíben, prohíben eso. Por ejemplo, los pinches testigos de Jehová. Prohíben eso, prohíben vacunarte, no, donar sangre, trasplantes o algo así. Exactamente, como que te dicen, no, es que tú no puedes donar porque el Dios. Compa. Ya no son los tiempos han cambiado un chingo, por eso las personas han estado viviendo un poco más de tiempo. Si nos recorremos a los tiempos de antes, la gente se moría así, no llegaban ni a los 40, o los 40 eran lo máximo, y hasta ahí llegaban, por lo mismo de las enfermedades.
ahorita en estos tiempos, de los cuales existen medicamentos alopáticos, herbolarios, de vegetales, animales o hechos por los humanos. Entonces ya han cambiado y es por eso que las personas hasta han llegado a los 100 años, han llegado a los 100 años. Y es ahí donde te dices, es que los medicamentos causan... Obviamente, de igual manera, no voy a estar diciendo de que todos los medicamentos te van a solucionar la vida. No. Trabajo en una farmacéutica y ahorita estamos en una temporada o estamos en tiempos de los cuales consumimos demasiados opioides. El humano dice, ay, me duele la pinche el dedo y ya necesito una vacuna o necesito una pastilla. O necesito esto de pastilla, o me voy a tomar una pastilla todo. O sea, si necesitamos consumir opioides para creernos que nos sentimos bien, y es que de verdad no los necesitas todos a todo momento. Vaya, ¿qué es lo que pasó? Vamos a poner un ejemplo para que vean que ahí sí hay problemas con la ciencia. Vamos a poner el caso que siempre les menciono a los compañeros que entran a inducción, porque les digo, ah, sí, los medicamentos funcionan y aquí la farmacéutica. Vamos a poner el caso de los medicamentos que era la llamada la ranitidina. La ranitidina era un medicamento para la panza, para la gastritis, y las personas lo tomaban como si fuese dulces. Se tomaban uno antes de la comida o después de la comida, de la cena y del desayuno. Vaya, ¿qué es lo que pasó con la ranitidina después? A las personas les empezaba a causar cáncer. Y es como decir, ah, cabrón, pero ¿cómo les empezó a causar cáncer? No necesariamente necesitas investigación para poder sacarla al mercado. Pues sí, pero hay cosas de las cuales, como menciona Salvador, están hechas por el humano. Fallamos, la ciencia falla. Pero no porque fallen no quiere decir que sea bueno. En todo caso, trata de ser buena para poder salvar pues a los humanos o a hacer que el humano empiece a conocer. Entonces, en ese sentido, la ranitidina empezaba a causar cáncer, entra a una etapa que se llama farmacovigilancia, y en la farmacovigilancia hacen las mismas investigaciones. Entra ese tema que se menciona, que viene siendo la falsación. Vamos a falsear el medicamento y vamos a ver en qué estamos fallando. En ese momento, ven que causa cáncer. Y en esos momentos, mira, ya no se puede vender medicamento que se llama ranitidina. El medicamento en las farmacias ya no las vamos a poder encontrar. Entonces, hay cosas de las cuales también falla. Y de igual manera, los medicamentos nunca te van a solucionar el problema. O sea, si nada más te lo van a calmar, te lo van a controlar, pero vas a seguir teniendo el problema. Por lo mismo de que los fármacos son un negocio. La otra vez, platicando con un médico que entró a la farmacéutica, le estaba mencionando eso, sobre de que los fármacos obviamente no te van a curar los males. Al contrario, nada más te los van a calmar, te los van a poner poco a poco. ¿Por qué? Porque si no, tanto las farmacéuticas y los médicos se quedan sin negocio. O sea, se quedan sin negocio. Sí, la pasión por el médico para salvar a las personas, no lo quito, de verdad. Al contrario, se agradece todo lo que se ha vivido desde el 2020, pero obviamente si quitamos las enfermedades, pues imagínate si se quita la diabetes o se destruye la diabetes o deja de existir la diabetes. Pues vaya, aquí en México es un pinche negocio súper grande, es un negocio del cual entra tanto que es para las farmacéuticas, es bueno que haya personas con diabetes. Entonces, así que digamos, morales, y que los medicamentos te van a salvar todo, pues no. No, y ahí está el ejemplo, bueno, ahorita dos ejemplos, está ya para seguir con el siguiente tema, porque ya se me fueron 50 y apenas llevamos 4 o 3, entonces sí están potentes, para que vean. El otro ejemplo es el de la quimioterapia. La quimioterapia, pues obviamente es un medicamento, sí, que se inyecta, sí, en las personas que tienen este tipo de padecimientos, que son el cáncer o para tratar el cáncer, sí, para tratar el cáncer, sí, no te lo pueden curar, sí, te lo van a tratar, y muchas personas mueren en el tratamiento, ¿sabes? O algunas sí sobreviven, pero pues tienen un chingo de secuelas por ese tipo de cosas, que si el tratamiento a veces del medicamento puede ser muy potente y te puede chingar todavía más, sí. Y el otro ejemplo es ahorita el de la vacuna del COVID.
Sí. La vacuna contra el COVID ha sido uno, yo creo que va a ser uno de los ejemplos en la historia, o sea, de aquí a unos 10 años más o menos, o 50, de uno de los ejemplos del medicamento que, o sea, de una vacuna que se hizo así a contracorriente, o sea, en muy poquito tiempo, ¿sabes? Y se estuvo probando así, o sea, muy, muy, muy chingo, ¿no? Y al final, pues, obviamente sí, bueno, pero te dicen, pues, tanto porcentaje de eficacia. Ajá, de eficacia contra lo que pueda ocurrir ya en tu sistema, o sea, tu sistema de cómo la, la reciba la vacuna y cómo, cómo te relacionas, ¿no? Obviamente, si en un punto los medicamentos casi te causan la muerte, ahí se deja de, sí, de hacer y volvemos a la investigación. Es ahí donde entra este tema de la farmacovigilancia, donde si vemos que la vacuna COVID te está causando casi la muerte, vámonos, sí, otra vez de regreso. Y volvemos a la investigación. Ojo ahí, los ¿cómo se llaman? Las reacciones adversas que te causa, por ejemplo, que estar postrado, que somnolencia, que calentura, fiebre, el dolor de cuerpo, esas son las normales. Créanme que esas son muy normales en los medicamentos alopáticos. Obviamente, cuando ya te dices, ay, güey, ya me estoy muriendo y te tienen que intervenir con otros médicos, ahí la cosa ya no es. Es ahí donde volvemos a las investigaciones. Pero eso es en los ámbitos alopáticos. En los herbolarios también. Los homeopáticos, la cosa, pues, cambia. Se trata. Ahí yo creo que entramos con ese tema sobre que los alopáticos y la gente con las vacunas causa autismo. Esas dos cosas yo los mantendría en la misma, con un pinche prejuicio feo. Pero bueno. Pero bueno, no hay correlación entre vacunas y autismo. No. El autismo es una, es un, no una enfermedad, sino un padecimiento que se causa por una insuficiencia, pero en el gen, en algún gen, y no, 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 no se desarrolla como debe de ser, entonces pasa eso, ¿sí? Así se da el autismo, y esto es meramente por causa de la naturaleza en el desarrollo de, del embrión, tal. O sea, no es por una pinche vacuna, eso sí, una muchacha que está embarazada y toma y fuma, eso sí causa, sí puede causar estragos en el bebé o en la bebé, entonces cuidado con eso. Y no, las vacunas no tienen correlación con el autismo, no, no le crean a este pendejo ni a otra persona que les diga que las vacunas no jalan o son antivacunas. A los que están pendejos y díganles, a ver, te reto a que sobrevivas sin una vacuna y vas a ver cómo te vas a morir por no recibir esa vacuna, bueno, de esa enfermedad. Porque, pues, sí pasó, güey. Porque es el ejemplo, o sea, yo conocí una persona, conocí un chingo de gente que no creía que la vacuna contra el COVID, o sea, que no, o sea, eran antivacunas, ¿sí? Llegan las vacunas contra el COVID y no se las ponen, y entonces ya cuando están dándole de patadas al pesebre, ¿sí? Es cuando ya, entonces dicen, ah, sí, tenían razón, ¿no? Pero es hasta ese punto que dicen, hasta que ya estás viendo a San Banano, ya le crees ahora sí a los doctores, a los medicamentos. Entonces, no, no hay correlación con eso, y no sean de esas personas que dicen, ah, los pinches medicamentos no jalan, tratan las cosas, ¿sí? Pero no las, no mejoran, o sea, no podemos decir ni siquiera que mejoran tu vida, sino simplemente controlan lo que está mal en ti, o sea. Por ejemplo, también, hablando ya acerca de medicamentos, pues vamos a preguntarnos esto sobre que todo está en la mente. O sea, sobre que todo está en la mente, y es por eso de que no voy a tomar medicamentos, obviamente, ojo ahí, ojo ahí. Yo estoy diciendo que ahorita tenemos un pinche problema sobre el tomar fármacos, un chingo de fármacos por cualquier cosa. Fui ayer a la junta de mi hermano, de la prepa, y ahí hablaban de que más del 20% de estudiantes, sobre todo de los últimos semestres, están tomando medicamento contra la depresión y ansiedad. Dices, qué verga, güey, o sea... Dices, más negocio para nosotros. Siguen metiendo. O sea, es. Y una de las cosas de las que se, también dicen las otras personas es que yo no voy a tomar un medicamento porque me voy a curar solo. Todo está en la mente. O también me voy a tomar un medicamento homeopático porque yo sé que todo está en la mente. Vaya, los medicamentos homeopáticos, de igual manera, hablando con un médico, le estaba preguntando, oye, pues los medicamentos homeopáticos, ¿qué tienen? Pues me dice, pues en sí, pues nada. O sea, se mencionan algo llamado esencia. Los medicamentos homeopáticos tienen la esencia del medicamento. Vamos a poner el ejemplo. Imagínense que en este bote tenemos el alcohol y el azúcar y las sales
que va a constituir el medicamento hacia, por ejemplo, el alcoholismo, porque la otra vez, ahorita les cuento eso, el alcoholismo, pues bueno, y te van a rociar así el medicamento hacia el alcoholismo. Vamos a poner el caso de que es una paracetamol, van a rociar un poquito de paracetamol y le tiene que caer aquí a este medicamento, está abierto el bote y lo que le caiga, eso es lo que te va a curar, la esencia. Es como decir, cabrón, pues se supone que los medicamentos necesitan ciertos factores para que te haga reacción en el sistema nervioso. Si te ponen, si te tomas un medicamento en una pastilla, va a llegar al sistema digestivo y es ahí donde en el sistema digestivo va a pasar por el sistema nervioso y te va a llegar al cerebro. Ajá. Como el nutriente, o sea, como en los productos, o sea, como en los alimentos. O en el otro caso, la inyección. La inyección te va a tomar sanguíneo. Va directo. Va directo. Y te va a causar una reacción más pronta que una pastilla. Pero al tomarte la esencia de esta vaina, estas gotitas de manzanilla con... No, es que no es manzanilla. No, o sea, por citar un ejemplo, ¿no? Estas gotitas de extracto de mango con infusión de no sé qué chingados. Ajá, y aquí te va a decir, aquí está tu medicamento, son 300 pesos y tiene la esencia del medicamento que necesitas. Vaya, y te empiezan a plantear de que todo te lo tienes que imaginar y todo está en la mente y que si tú crees que va a jalar. Ajá, es como decir, güey, en verdad todo está en la mente. De verdad, nada más porque me estoy tomando este placebo, quiere decir que me voy a curar. Vaya. Ay, si todo está en la mente, mejor deme algo para acá. Ajá, o sea, pues deme algo para la mente, obviamente. Y es de verdad, no está en la mente. Imagínate, aquí tienes el pinche problema. O acá en un pinche riñón tienes el problema. Y dices, tómate este medicamento y te lo va a curar porque aquí todo está en la mente. Vaya, ¿qué es lo que pasó con Steve Jobs? Pinche Steve Jobs dijo, ¿qué tuvo? ¿Problema de cáncer? Sí, cáncer. Ajá, tuvo cáncer y dijo, ¿sabes qué? Yo no me quiero curar con medicamentos alopáticos. Por ejemplo, la quimioterapia, por lo mismo, no, que puede ser peligroso. Güey, eres un pinche vato que está forrado en dinero o estuvo forrado en dinero. Sí. Y decidió medicarse con medicamentos homeopáticos. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Mira, se lo llevó pipas. Sí. Se lo llevó su pinche cola. Ajá. Por lo mismo que dijo que aquí su medicamento con un poquito de esencia le iba a mejorar. No le mejoró. Es ahí donde dijo, pues todo está en la mente. Pues no, compa. Aquí tenías el pinche cáncer o en el cuerpo tenías el pinche cáncer y no lo tenías aquí. Obviamente, al inyectarte o al tomarte la pastilla, todo iba hacia el sistema nervioso e iba a hacer funcionar tu cerebro para que te disminuyera todo esto del cáncer. No pasó, se lo llevó pifas. Entonces, no, y todo está aquí. Y no de que piensa que lo que pienses así es tu ambiente. Tampoco. Eso escapa al control. Acuérdense de los estoicos. Tú puedes controlar lo que está en ti, tus decisiones, tus reacciones ante ciertas situaciones, ante ciertas anomalías que pasen en tu exterior. O sea, todo lo que está en tu control es sobre ti. Lo que está fuera de ti, tu ambiente social, las personas con las que te juntas, lo que piensen, lo que sueñen, eso está fuera de ti. Tú no puedes pensar por ellos y tú no puedes pensar que te va a ir bien por el ambiente. O sea, tú no puedes controlar el ambiente que te rodea. Tú controlas, o sea, lo tuyo. Entonces, no todo está en la mente. Sí, no todo está en la mente. No puedes, o sea, si tú dices, ah, ok, me visualizo que me puede ir bien, chido, pero hasta ahí. O sea, no puedes creer y no te ciegues tampoco a que si tú crees, y tú crees, y tú crees, y tú crees, porque eso es una ideología. O sea, es creencia nada más hacia así. Si no está chido eso. O sea, más bien, pues, va a haber un chingo de factores que van a escapar a ti y por eso mismo no vas a poder decir si tu ambiente está todo aquí. O sea, tú no puedes predecir cómo te va a ir en el día. O sea, tú no puedes decir, ah, me va a ir así. No. O sea, mejor déjate fluir, ¿sí? Déjate llevar por cómo vaya siendo el día, ¿sí? Si hay situaciones en las que requiere tu control, como tomar una decisión, entonces pues, trata de ser lo más racional, comillas, trata de ser lo más congruente contigo mismo, ¿sí? No, o sea, no todo está aquí. Y esto de las enfermedades queda muy, muy padre porque pues, mucha gente cree que porque todo está aquí ya se puede curar pensando que está. O sea,
está bien, ¿no? Todo está aquí, piensa que estás bien, ¿no? La otra vez que fui a la zona centro porque tenía que ir con el dentista, pero la dentista no estaba. pasé por una calle que es la de San, la calle de San Antonio, sí. Y ahí hay una farmacia homeopática. Y dije, ah, qué bueno. Pues me parece algo súper interesante visitar una farmacia homeopática. Y vaya, no son de las farmacias como una farmacia Guadalajara, Del Ahorro, Benavides, Doctor Simi, Lares. No son farmacias así, sino que ya te viene específico sobre el malestar. Hasta estaba en un pizarrón y te decía, para la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, y ciertas otras cosas de las cuales tú dices, ah, cabrón, pues dame un medicamento para mi alcoholismo, o dame un medicamento para mi tabaquismo. Y es como decir, Bernie, no te venden así como medicamento para el dolor de panza. Ah, pues aquí tienes una paracetamol, aquí tienes un ibuprofeno, una rani... Ah, no, no estoy viendo, no. Una... ¿Cómo se llama? A lo mejor la tienen. De que te vas a morir, te vas a morir. Sí, la tienen ahí ellos, ¿no? Ajá, y es como decir, no es una farmacia igual como una farmacia comercial, sino que ya viene específico el malestar. Si quieres evitarte el alcohol, o si quieres quitarte el alcoholismo, aquí está tu medicamento. Es un medicamento para dejar de ser gay. Ajá, y vaya, esto de la homeopatía ya tiene mucho tiempo en boga en la humanidad, desde hace mucho tiempo, por lo mismo de que las formas de medicar a las personas o de tratar a las personas con la medicina normal, pues eran cosas como medio extrañas, y te ponían aquí sanguijuelas para absorberte la sangre, formas de las cuales tú dices, no, cabrón. Y una persona empezó a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer la homeopatía, y la homeopatía va a tratar de que te vas a tener 2 horas de consulta con el médico, mientras que en una consulta con un médico 15 minutos, 20 minutos a lo mucho, si estás en el seguro 5 minutos. Y con los homeopáticos es de, vas a estar 2 horas. Acabó. Pues 2 horas ni el psicólogo te hace eso. Obviamente el homeopático te va a decir todo lo que haces en un pinche día. A ver, cuéntame tu día. ¿Qué comes? ¿Qué desayunas? ¿Qué cenas? ¿A qué horas te despiertas? ¿A qué horas te duermes? ¿Haces ejercicio? ¿No haces ejercicio? O sea, te vas haciendo un chingo de preguntas de las cuales te dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, te vas a tomar este medicamento, obviamente, porque si no, pues no como, y obviamente vas a hacer toda esta rutina en tus días. Sí. O sea, ¿por qué te vas a curar? ¿Por eso, por esto? ¿O la rutina que te está dando? Pues obviamente por la rutina, güey. Obviamente son médicos de los cuales encontramos, salen de las universidades, tienen su título, tienen su pinche cédula profesional, y son médicos así, solamente que se fueron al ámbito o a la rama homeopática. Obviamente los médicos te van a poder decir, oye, ¿sabes qué? Pues tienes un problema porque tienes un pinche hábito súper feo. Pero eso es lo que te va a curar. Como el remate, ¿no? Ajá, eso te va a curar. Obviamente, si no me pagan los 400 pesos que cuesta el medicamento, pues también no voy a ganar nada. Entonces, pues obviamente te va a curar toda la pinche lista y no te va a curar el medicamento, porque pues ahí es donde entra como la esencia. ¿Qué es la pinche esencia? La esencia, la verdad, no sé de qué se está tratando. Es como un pinche pedo metafísico lo que te está tratando el médico homeopático. ¿Por qué? Porque la otra vez también estuve escuchando un podcast sobre el que hablaban acerca de que las enfermedades nacen por los sentimientos. O sea, si tienes un sentimiento, te va a pegar una enfermedad. Es como decir, oh, cabrón, como que por medio del sentimiento, cabrón. No es necesariamente de que mi familia tenga también este padecimiento y me lo heredaron y por eso está pasando lo que está pasando. Vaya, hay muchas cosas de las cuales nos imaginamos tanto nosotros los humanos que siempre lo llevamos hacia un ámbito metafísico. Por lo mismo de que no nos podemos separar de eso, es lo que les estaba mencionando en otros podcasts. Siempre debemos de buscar como este lado no tan racional, no tan crudo, no tan frío, que es la naturaleza del humano, sino que debemos de meterle como más pasión, más esencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo planteamos así, se siente frío.
Se siente hasta aburrido. Sombrío, solo. Ajá, sombrío. Desolador. Ajá, y hasta doloroso, doloroso. Obviamente los medicamentos y todo lo que constituye para el cuidado del humano cuando ya está enfermo es doloroso, de verdad es doloroso. Y es por eso que siempre nos vamos por la otra parte de la cual no nos duele, sobre que ese medicamento te va a curar todo mal y no meterte un pinche anexo o hablar con una señora que te está mentando la madre. No, 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 no. Sino que meramente con este medicamento te vas a curar. Es por eso que nos vamos para ese lado, porque buscamos nuestra pinche tranquilidad después de un cagadero que hicimos. Entonces es ahí donde el humano no se quiere separar de lo metafísico. El humano siempre quiere andar creyendo en cosas de las cuales está por de arriba de él, y es lo que decimos. Quítate de esas cosas y plantéate en un pinche universo natural donde te va a dar miedo, te va a dar pinche frío, pero de repente vas a decir, ¿por qué no? ¡Chingue su madre! Sí, no. Y es ahí pues donde digo, pues ya, ¿no? son muchos temas, chavos. Podemos dejarlos para una siguiente. Pero es interesante todo lo que estamos tratando ahorita, porque son como estas ideas, ¿no? O sea, que se van quedando... pues así como traspapeladas, o sea que la carrera dejaron o se trataron en algún momento, y es chido platicar ese tipo de cosas, porque al final salen todas estas cuestiones de en una conversación así, ¿no? De no, pues yo pienso esto, yo creo que puede ser esto, o al final puede estar en conflictos o no, pero siempre es bueno como conversar esto de este tipo de temas que a lo mejor pueden ser polémicos o controversiales, pero al final sacan un provecho desde que aprendes de la otra persona, aprendes de lo que piensa la otra persona, de lo que opina de este tipo de temas. Entonces, no sé si tú quieras para un próximo capítulo tratar los temas que sobraron, porque sobraron bastantes. Jalo. Y sobraron algunos que no se tocaron, creo que eran todavía más polémicos, ¿sí? Por ejemplo, les vamos a dejar ahí un pequeño spoiler, que íbamos a tratar esto de... los hombres no lloran, de el pobre es pobre porque quiere, eres feminista entonces odias a los hombres, mejor mi casa, mis reglas, ya lo tratamos, el de se te va el tren, de que ya te estás haciendo viejo y no te has casado ni cosas así, y ¿dónde está? ¿Dónde está? Échale ganas, échale ganismos, ese tipo de cosas. Y creo que esos eran los que resultaban. Y este de él, creo que uno que se quedó también es el de no te puedes equivocar. No, tenle miedo a la equivocación, porque equivocarte es para pendejos. Esos los dejamos para el próximo podcast. La verdad está interesante en esos temas que estás mencionando. Hasta ya se me vinieron unos, pero creo que ya ha pasado de la hora y pues obviamente necesitamos un poco más de tiempo y mi celular no da para más. Entonces, nos estamos despidiendo de este podcast. Últimas recomendaciones que das antes de terminar ese podcast. ¿Qué libro, qué música, qué canción, qué video, qué película has visto o quieres recomendar en este momento? Mira, hace ratito leía un libro que es como de donde me basé para hacer estos puntos, que se llama Todos deberíamos ser feministas, ¿sí? De esta... Está muy bueno. Chimamanda Ngozi Adichie, así se llama la autora. Ella tiene este y tiene otro que sacó en 2021 que se llama casi igual, que dice Todos deberíamos ser feministas, pero en 2021. Y tiene otro que creo que es como la secuela de este, no te creas, es anterior a este, pero hablaba de el peligro de contar una historia única. Decía, el hecho de que te cuenten solamente una historia, cómo puede repercutir, pues, obviamente en el conocimiento y en tu forma de pensar, en tus creencias, en tus comportamientos. Está muy bueno eso, porque todos deberíamos ser feministas. Ella habla de este tipo de cosas, de quitarnos prejuicios de que solamente son las mujeres las que pueden ser feministas, ¿no? También los hombres pueden entrar, y quitarnos todas estas ideas de que la mujer tiene que estar como por debajo, inferior al hombre, tampoco. Y ella empieza, o sea, de hecho esto es una plática que ella dio, una conferencia, entonces el libro es una conferencia como pasada a un libro. Está muy interesante, y pues nada, les recomiendo ese libro. No sé, Diego, ¿quieres recomendar tú algo? Yo el libro que quiero recomendarles es el que mencionamos anteriormente, que viene siendo el de ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell.
está muy bueno. Si se quieren mantener como esa duda de si Dios existe, Dios no existe, Dios, ¿qué es Dios? No, está muy bueno, la verdad. En la parte de enfrente, Russell te empieza a contar una historia de la cual está muy interesante. Posteriormente, en las últimas hojas, hay un diálogo entre un sacerdote y Russell sobre por qué Dios existe, por qué Dios no existe. Está muy interesante. Okay, okay. Utilizan palabras muy técnicas, la verdad. Yo cuando leí dije, ¡ah, oh, su pinche madre! Muy bombantes. Russell se pasa de verme con sus pinches palabras medio técnicas que dije, ¡ah, oh, la verga, ni yo entiendo! Pero de verdad les recomiendo mucho ese texto de ¿por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell. Entonces nos estamos despidiendo de este podcast. Muchas gracias por haber asistido de nuevo, Salvador. Nos estamos viendo el próximo domingo con el próximo tema de los cuales tenemos que dialogar. Entonces, nos guachamos. Adiós. Nos vemos.